PRONOIS, ¿cuántos PRONOIS están a nivel de UGEL 01 aproximadamente? Deben haber alrededor de 544 programas de PRONOIS. 544, sí, niños. En cada pueblito pequeño, en cada asentamiento humano. Y a nivel de CEIS, veo que en cada vez más en los colegios educativos se están implementando también al interior los CEIS. ¿Cómo vienen funcionando nuestros CEIS? Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. Efectivamente, las instituciones educativas iniciales están en aumento. Este año ya contamos con un promedio de 250 instituciones educativas iniciales que brindamos toda la atención a niños pequeños de 3 a 5 años. Estos programas para niños, primero hemos visto de 0 a 3 años y ahora estamos con las opciones que hay de 3 a 5 años. Importantes actividades. Cuéntenos qué actividades, profesora Patricia Hernández, están desarrollando en esta semana. Bueno, esta semana, como ustedes ya tienen conocimiento, estamos celebrando la Semana de la Educación Inicial por estar cumpliendo 84 años de funcionamiento. Estamos con muchas actividades, empezando el día miércoles con un congreso que se va a desarrollar en la Normal de Monterrico, en donde se van a exponer y se van a poder evidenciar algunas experiencias exitosas. El día jueves 21 estamos haciendo difusión en cada institución educativa, en donde se va a dar a conocer a toda la comunidad educativa de cada zona, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar desde el nivel inicial y por qué es importante que las mamis puedan depositar toda la confianza a las instituciones educativas iniciales? Y el día viernes se va a hacer también de manera interna en cada escuela los murales que hablan, es decir, los niños trabajan diferentes técnicas gráfico-plásticas o la técnica que decidan ellos realizar para poder expresar cómo se sienten en su jardín. Y para terminar con broche de oro, tenemos el día lunes 25, que es nuestro día central, el día del juego, en donde los niños van a poder disfrutar de toda una mañana lúdica, en donde van a poder participar con diferentes estrategias, diferentes juegos, ¿no?, que se van a rescatar desde los tradicionales hasta los juegos que son inventados por ellos mismos, ¿no? A las 10 de la mañana se va a lanzar unos globos aerostáticos, ¿no?, de helio, que se va a poder visualizar en todo el distrito, que estamos celebrando el día especial. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, todas las profesoras de inicial, las directoras, están cordialmente invitadas a participar en una misa que se va a realizar aquí en el distrito de Villa El Salvador, en la iglesia Guadalupe, que está ubicada en la avenida Bolívar. Y luego, pues, vamos a hacer un pequeño compartir entre todas las docentes. Qué bonito programa, y sobre todo el tema de la misa. ¿La misa a qué hora se va a realizar? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde en la parroquia de Guadalupe. Y nuestros niños de los programas no escolarizados, los conocidos popularmente como PRONOIS, ¿qué están desarrollando, profesora? También igual, así conjuntamente, como la educación inicial usted ve que es amplia, comprende todo, ¿no? Mis respetos a la señorita directora, licenciada. Yo soy promotora educativa, estoy en el campo. Y mis niños desde el primer día que empezamos las actividades, que es el día 21, ellos van a difundir con su banderola hecha por ellos mismos, van a plasmar sus huellitas, sus manitos. El trabajo es riquísimo con el niño en el aula. Usted los viera. Ellos están tratando de hacer, de participar, de interactuar entre ellos mismos también, porque ellos crean sus trabajos. Luego, al día siguiente, estamos haciendo también murales que hablan, donde el niño se expresa como un juego lúdico todo lo que él siente, sus sentimientos hacia lo que es la niñez. Usted viera el niño en sí. Ahí tenemos las imágenes. Ahí ven las imágenes. Ese es el aula de un programa de PRONOIS, un programa alterno, un programa donde el niño desarrolla todas sus habilidades, sus destrezas. Están muy bien implementados, sí, equipados, ¿no? Sí, como usted lo ve, PRONOIS, un programa que está al alcance de todos los niños. Es un programa que es para los niños, y se me corta la voz, porque ahí está todo mi mundo mágico. Se abre la cajita donde yo trabajo y los niños hacen murales, hacen dramatizaciones al aire libre. Ellos son felices, como usted los ve ahí en las fotos. Sonríen, ellos no tienen ninguna limitación, porque ellos se sienten juntos, hacen algo homogéneo. Y lo que se quiere del niño, que el niño sea feliz,
Pero para que usted pueda integrar el mundo de los niños, usted tiene que también ser niño, sacar su niño que está dentro, sacarlo para que lo pueda expresar así a través de ellos. Yo ya me estoy animando a escribirme un CI o un se programa. Se llama travesuras. Para jugar con plastilina, ay, poder corretear. No, bienvenido sea, señor Dante. Bienvenido sea al mundo de los pronoís. Y sí, profesora, dice, siempre tenía esa inquietud y le he preguntado a diversos especialistas, ¿por qué los varones no estudian educación inicial mucho? ¿Hay alguna norma de repente? No, no hay ninguna restricción de género, definitivamente. Existen, en la UGEL 1 hay profesores que son varones, son profesores varones, ¿no? Está el profesor Félix Tazaico, ¿no? Que es varón. Y lo que vale, creo yo, que es tener esa vocación, ¿no? El amor a los niños. De eso se trata educación inicial. Y no es de género, es de vocación. También educadores en los PRONOI son principalmente mujeres, profesora, o hay educadores también en PRONOIS hombres. Mayormente son mujeres, porque las mujeres tienen el instinto maternal, el instinto de protección, el instinto desde la raíz de su centro de PRONOIS a un PRONOIS. Las promotoras educativas te abren los brazos, te reciben con todo su amor y sabe que se desarrolla la vocación que uno lo tiene dentro. Eso es lo que uno trabaja con el niño, el cariño, el amor, el grado de compañerismo, de amistad. No económicamente le diría, porque aquí el factor no es económico. Aquí el factor es hacer el vínculo del destete que hay de la madre al niño y el recibimiento que tiene la promotora educativa con el niño. Recibirlo, acogerlo como un segundo hogar. Eso es lo que se trabaja. Estamos con dos programas del Ministerio de Educación para nuestros niños, los iniciales y los PRONOI, que no tienen nada, absolutamente nada, pero nada que envidiar a las instituciones educativas privadas, que hay muy buenas instituciones educativas privadas también para niños de 3 a 5 años, pero yo cada vez que visito, por ejemplo, los CEI, los PRONOIS, me quedo gratamente sorprendidos. Niños de 3 a 5 años recibiendo educación de calidad. Voy a dejar las palabras para que se despida la profesora Patricia Llanos y que haga un llamado a los padres de familia que no están mandando a sus hijos de 3 a 5 años alguna de estas dos opciones. Bueno, yo a nivel nacional sé que me están viendo todas las promotoras educativas comunitarias, todos los papitos, las mamitas, los padres de familia. Ustedes ven mi voz ronca, trabajada. Cantamos 20, 30 canciones al niño, canciones que llegan a su corazoncito. Y ustedes vieran cuando entran a un aula de PRONOI, que es un programa alterno, los niños son felices, son con caritas muy alegres. Ellos cada día quieren llegar. Como yo les digo a los padres, los niños se levantan soñando con su PRONOI. Ellos se despiertan visualizando qué van a hacer en su PRONOI. Y cuando se van, se despiden de la promotora educativa y dicen, señorita, espérame, mañana yo llego. A los papitos, concientícense y manden a los niños. Es un programa gratuito, un programa que es para ustedes mismos, hechos por ustedes, por los mismos padres de familia, para ustedes, respaldados de la UGEL 01, porque sin el respaldo de ellos no seríamos nada. Nosotros tenemos una validez tal y cual como es una institución educativa, es un programa alterno, como les vuelvo a repetir, pero es hecho con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra vocación. Como les digo, se me corta la voz al hablar de lo que es el PRONOI, porque ustedes ven a cada pueblito que van, a cada asentamiento humano, va a haber un PRONOI y va a haber una promotora educativa que está siempre sonriente en la puerta esperando a sus niños. Entonces, como ustedes me verán, vengo con mi mandil, soy maestra jardinera, cultivo niños, hombres del futuro, hombres pensantes, razonantes, hombres que no tengan limitaciones, hombres que algún día van a ser un presidente, un doctor, un buen policía que te dé la mano. Eso trabajamos nosotros.
trabajamos niños para el futuro. Y un aplauso porque se acerca el día de la educación inicial. Nuestros globitos van a estar ahí, presentes. Muy bien. Profesora, sus palabras a todos nuestros padres y familia y también a nuestros niños que nos siguen también a veces en este horario. Bueno, agradecerle la oportunidad de compartir ese momento y de invitar a todas las docentes, a las directoras de las instituciones educativas iniciales a participar en esta semana y sobre todo de aprovechar las oportunidades que genera esta semana de compartir muchas actividades lúdicas, ¿no? Y tener en cuenta que el juego, aparte de ser una actividad espontánea, libre por ellos, que es característica de ellos porque son pequeños, de pronto también desarrollar actividades lúdicas que lo lleven a aprendizajes significativos, que es actividad que se desarrolla diariamente en todas las escuelas, en todas las instituciones educativas iniciales, a cargo de docentes capacitadas, especialistas en diferentes áreas, ¿no? Y donde van a lograr aprendizajes significativos que van a contribuir a lograr niños con un desarrollo y un potencial integral, ¿no? Niños felices es lo que se quiere lograr, niños fuertes, niños emprendedores, niños creativos, porque eso es lo que hace falta al país. E invitarlos a participar en esta linda semana donde celebramos ya 84 años y cuyo lema y emblema de esta semana es un niño con libertad que aprende feliz y jugando. Qué bonito lema, un niño con libertad que aprende feliz y jugando. Además, en VHTV tenemos los sábados los cuentos para nuestros niños. Así que de 7 a 8 de la noche o de 7 a 8 de la noche, los cuentos acá para todos los niños. Estamos llegando a la parte final el día de hoy. Hemos tenido un bonito programa. A los padres de familia que tengan niños, ya saben, de 0 a 3 años están... para que aprendan, y de 3 a 5 años tiene también la opción, visite su local comunal, su escuela más temprana si todavía no tiene su niño en la escuela o un programa no escolarizado. Nuestras felicitaciones a todas las profesoras, a todas las educadoras que están haciendo posible que nuestros niños se sigan desarrollando sanos, felices y alegres sobre todo.